Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento Ciberseguridad en la era de COVID-19. Esta será una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Yigal Una, director general del Comité Nacional de Ciberseguridad de Israel, Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia de España, y Nuria Simo, jefa de información y gerenta general de tecnología de la información del BID. El evento será en inglés y español con interpretación. Haga clic en el icono del mundo en sus controles y seleccione el idioma que desea escuchar. Please select the language of your choice by clicking the world icon in the lower level of your screen. Adelante, presidente Moreno. Bueno, muy buenas tardes a todos y quisiera muy especialmente dar la palabra a la doctora Paz Esteban, a Yigal Una y por supuesto a nuestra propia Nuria Simo, quien estarán con nosotros en este webinar en la tarde de hoy. Este, sin duda, este tema de la ciberseguridad es uno de los temas que más preocupa no solamente a los ciudadanos, sino también a empresarios y líderes políticos en el mundo y, por supuesto, en nuestra región. Y es que no hay duda que esta cuarentena y el enorme aumento del trabajo remoto ha acentuado cada vez más nuestra dependencia colectiva en las tecnologías digitales. Y hoy más que nunca, nuestra vida cotidiana gira alrededor de estas actividades digitalizadas. Por eso estamos hoy mucho más expuestos a las amenazas cibernéticas. Justamente las cadenas de suministro, por ejemplo, de alimentos o de transporte, o los pagos y transacciones financieras, o las actividades educativas, trámites gubernamentales, servicios de emergencia, suministro de servicios públicos como son agua y energía, todos estos hoy operan a través de servicios digitales. Justamente la empresa de ciberseguridad McAfee informaba la semana pasada que las nuevas amenazas cibernéticas han aumentado 375 veces por minuto, que es lo que pasaba el año anterior. Es casi un aumento del 2000% frente al año anterior. Y un día después, justamente dos agencias federales aquí en los Estados Unidos advirtieron que todas las organizaciones del sector público deberían actuar de inmediato para así poder proteger su infraestructura crítica de los ataques cibernéticos. En América Latina y el Caribe, la mitad de los ciudadanos hoy en día están conectados al Internet. Y el año pasado el valor del comercio electrónico, que aún es pequeño, alcanzó ya 70 mil millones de dólares. Como todos saben, hemos visto los ataques que sufrió Twitter hace unos días, durante el cual algunas de las cuentas de personalidades relevantes en el mundo fueron hackeadas. Y además de estos ataques, es importante tener en cuenta lo que significa sobre la protección de nuestros datos, de nuestra seguridad y privacidad. Y no hay duda que esto tiene un enorme costo sobre la economía, se calcula entre medio punto y un punto porcentual, entre medio y un punto porcentual del PIB de los países. Por esto, en el BID hemos lanzado diferentes iniciativas de apoyo a la ciberseguridad en los últimos años e incluso hemos aprobado ya la primera operación de préstamo enfocada exclusivamente en ciberseguridad. Y mientras que mantenemos esta conversación, casi 20.000 personas se están capacitando en nuestros cursos en línea sobre ciberseguridad. Estas actividades han contado con el apoyo técnico y financiero de los gobiernos de Israel y de España, a los cuales quiero agradecer muy especialmente y a través de las autoridades de esos países que nos acompañan en el día de hoy para esta conversación. Por todo esto, creo que este es un tema súper relevante y tenemos la ventaja y el privilegio de contar con la doctora Paz Esteban, quien es la directora del Centro Nacional de Inteligencia, institución en España, institución responsable de coordinar la política de ciberseguridad en ese país, y Yigal Una, quien es el director del Israeli National Cyber Directorate, institución responsable de la política de ciberseguridad en Israel. Quisiera agradecerles muy especialmente a ambos por dedicarnos su tiempo en el día de hoy y su experiencia en la protección del ciberespacio y las lecciones, sobre todo aprendidas, para poder llevarlas a América Latina. Y por último, está con nosotros nuestra colega Nuria Simo, quien es la
Chief Information Officer del banco, a quien quisiera agradecerle también muy especialmente todo su trabajo en el Departamento de Tecnología del banco, que nos ha permitido durante todos estos meses, que parecen ya una eternidad, haber trabajado de forma realmente admirable. Y ella nos hablará brevemente acerca de las políticas de ciberseguridad que el BID ha estado trabajando. Y sin más, quisiera darle la bienvenida a Luz. Adelante, Luz. Thank you, President Moreno. This is certainly an important topic. Gracias, señor presidente Moreno. Este, sin lugar a dudas, es un tópico importante y espero con mucho ánimo hablar con nuestros distinguidos ponentes al respecto. A principios de marzo, cuando fue evidente que íbamos a tener que trabajar desde el hogar en respuesta a la pandemia, me preocupé mucho por el tema de ciberseguridad. Sentí algo de certidumbre de que estábamos bien preparados, pero este evento sin precedentes ha representado una amenaza a todas nuestras estrategias. Pero además es una oportunidad de cuantificar la resiliencia de nuestra infraestructura cibernética, nuestra infraestructura de ciberseguridad y toda la protección de la tecnología. Analizamos 20 riesgos operativos identificados por el equipo gerencial y la ciberseguridad fue uno de ellos. Tenemos una fuerza laboral muy móvil, así que siempre fue una intención asegurar que no estaban atados a la oficina. Al verse obligados a trabajar desde el hogar, un 100% de nuestros usuarios pudieron trabajar desde casa desde el primer día. Y esto fue parte de una estrategia aprobada por el directorio del BID, que incluyó primeramente la habilidad de poder trabajar de cualquier parte en cualquier momento. Segundo, un sistema con fundamentos tecnológicos basados en el uso de la nube y que para este año estará plenamente capacitado para operar en ese espacio. Y en esta transición exitosa del teletrabajo, hemos utilizado muchas herramientas, como en el caso nuestro Microsoft Teams, y asimismo hemos accedido a otros sistemas corporativos que trabajan sin disrupciones gracias al esfuerzo de coordinación entre los líderes de las divisiones tecnológicas. El teletrabajo implica distintos niveles de riesgo dependiendo de los controles del entorno laboral. Si los controles se basan exclusivamente en la red física, el VPN, protegidos por los controles de la red, entonces el trabajo desde el hogar aumenta el riesgo. En este caso nuestro, un día tuvimos millones de eventos que analizamos a través de distintos dispositivos en nuestra red y hubo un día en que no tuvimos actividad. Claro está que no se trataba de que los usuarios no estaban trabajando, simplemente estaban trabajando fuera de la red. Así que tuvimos que examinar esta situación también. El grupo del BID ya movilizó la mayor parte de nuestros sistemas a la nube y el sistema de seguridad ya estaba instrumentado y ya estaba realizando la actividad de monitoreo de todos los mecanismos y funciones. El uso de laptops, computadores y asimismo móviles pudieron utilizarse en un entorno protegido, ya sea en el lugar del trabajo o en el hogar. Hace muchos meses establecimos un mecanismo de verificación de identidad de múltiples factores. Esto, aunado a otros esfuerzos de ciberseguridad, nos ha permitido un mayor nivel de protección. Esto es extremadamente importante en nuestros sistemas que incluyen los mecanismos de bloqueo de cualquier ataque y además tenemos una capacidad de respuesta adecuada para cualquier incidente cibernético. Esto no quiere decir que no podemos mejorar estos esquemas del trabajo desde el hogar o en el sitio de trabajo. Tenemos que trabajar ya sea directamente con la red o en la nube, pero a raíz de los nuevos sistemas podemos operar en cualquiera de los dos espacios. Cuando inició la pandemia, todas las instituciones experimentaron un incremento notable a razón del 300% en ciberataques. Mucho de esto se debió al teletrabajo y se utiliza mucho el concepto conocido como peer phishing. Pero nuestros sistemas montados y configurados en nuestro sistema permitieron poder darle frente a estos ciberataques. Asimismo, teníamos usuarios muy experimentados que se hicieron más diestros en la identificación de estas amenazas. En conclusión,
muchos años de esfuerzos y de inversiones en nuestro sistema y nuestros mecanismos de seguridad nos han permitido mantener nuestras operaciones bien protegidas. Sentimos la seguridad de que contamos con las herramientas necesarias y las configuraciones adecuadas para proteger nuestros sistemas, y asimismo contamos con los controles que nos permiten responder frente a cualquier situación. Esto abarca más allá de los departamentos, se requiere una voluntad por cada usuario, cada miembro de nuestros departamentos. Continuamente tenemos que inculcarle estos conceptos a nuestros recién contratados, y quiero solo agradecerle su tiempo por habernos permitido esta participación. Muchas gracias. Paz Esteva, quien nos cuente un poquito lo que ha venido haciendo España, y después le pediría a Yigal que nos cuente un poco lo mismo para el caso Israel. Doctora Paz, bienvenida. Buenas tardes a todos, presidente. Muchas gracias por la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo al Centro Nacional de Inteligencia de España para participar en este evento. Para mí es un privilegio poder dirigirme hoy a ustedes representando al CNI, que tengo el honor de dirigir, y al cual está adscrito el Centro Criptológico Nacional, el CCN, que es el organismo responsable de garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración Pública Española. La seguridad también de los sistemas que procesan, almacenan o transmiten información clasificada, y la seguridad de los sistemas de las organizaciones de interés estratégico para nuestro país, es decir, aquellas que son esenciales para la seguridad nacional y para el conjunto de la economía española. Este es nuestro ámbito de actividad, inscrito plenamente en el modelo de ciberseguridad de España, del que les hablaré en los próximos minutos, y en el cual el CCN es un componente esencial. Pero antes, permítanme una breve referencia a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, en línea con lo apuntado por el presidente del BIDE en su introducción. Desde nuestro punto de vista, la pandemia no ha creado nuevos riesgos, sino que ha acelerado y potenciado los que ya existían. Para quienes nos dedicamos al ámbito de la seguridad, el COVID-19 nos ha obligado a poner una lupa, a hacer una radiografía de los desafíos a los que nos enfrentamos y analizar cuál puede ser su evolución y cuáles han de ser nuestras respuestas para afrontarlos adecuadamente. En lo relativo a la ciberseguridad, durante estos meses hemos podido observar tendencias que merecen ser tenidas en cuenta. En primer lugar, hemos detectado un incremento de los ciberataques y de su gravedad. Aunque en España hemos mejorado los sistemas de notificación de incidentes y la automatización de tareas, y ello naturalmente hace que los números suban, lo cierto es que incluso aplicando ese factor corrector, a día de hoy ya hemos superado el total de incidentes detectados el año pasado. Los calificados como muy altos han duplicado a los de 2019 y los críticos han alcanzado ya los notificados el año anterior. En segundo término, hemos contrastado una mayor agresividad en la actuación de los actores estatales y no estatales que nos atacan desde el ciberespacio. Y hemos podido comprobar también cómo se ha ampliado el área de exposición de nuestros sistemas TIC con la generalización del teletrabajo y cómo se han diversificado y ampliado los ámbitos de actuación de los ciberagresores, de manera que a sus objetivos tradicionales, por ejemplo, el sector de defensa, el aeroespacial, el energético, se han añadido ahora las instituciones relacionadas con el COVID-19, es decir, el I+D de la industria médica y farmacéutica, los centros de investigación o los hospitales. Todos somos conscientes de que los ciberataques forman parte de la estrategia híbrida que algunos estados desarrollan y sabemos que su objetivo es menoscabar capacidades e infraestructuras nacionales, condicionar el normal funcionamiento y la competitividad de nuestros sectores económicos y productivos, afectar a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en ellas e introducir elementos de distorsión en la estabilidad social, en el bienestar y en el progreso de nuestras sociedades. De ahí la trascendencia de la tarea a la que nos dedicamos quienes hoy hemos sido convocados por el BID y a la atención muy especial que el propio banco le viene prestando a este asunto. En el caso de España, desde finales del siglo pasado y desde distintos frentes, se vislumbró la necesidad de otorgar una prioridad estratégica a la defensa del ciberespacio. Este posicionamiento, firmemente consolidado a lo largo de estos últimos 20 años,
ha sido fruto de un esfuerzo colectivo, multidisciplinar y continuado en el tiempo, y que descansa en tres grandes pilares que les enumero. Un marco legal exhaustivo, una dinámica de cooperación y gobernanza y, en tercer lugar, el desarrollo de los servicios digitales que resuelven necesidades comunes y que facilitan las economías de escala. En gran medida, puedo decirles que este esfuerzo ha sido impulsado desde la Administración. El marco legal, empiezo por el primero de estos tres pilares. El marco legal está recogido, por un lado, en el Código de Administración Electrónica, que recopila toda la legislación existente sobre este particular y que se actualiza de manera constante. Y, por otro lado, en el Código de Derecho de la Ciberseguridad, que es también un compendio normativo que pone a disposición de los profesionales una herramienta donde encontrar actualizadas todas las normas que afectan directamente a la ciberseguridad. Ambos instrumentos legales proporcionan seguridad jurídica y unas reglas del juego claras. Unas reglas que facilitan la prestación y el uso de los servicios públicos digitales, la protección del ciberespacio, de sus infraestructuras y de sus usuarios, y el desarrollo de los tipos específicos, de los tipos delictivos específicos relacionados con la ciberdelincuencia. Paralelamente al desarrollo de este amplio marco regulatorio, quiero hacer hincapié en el hecho de que durante los 10 últimos años se han elaborado en España dos estrategias de ciberseguridad nacional. La primera en 2013 y una profunda revisión de la misma en 2019. Y también muy importante, en 2010 se aprobó el denominado Esquema Nacional de Seguridad. Todo ello, todo este conjunto, códigos, estrategia y esquema, implican la articulación de un modelo de ciberseguridad integrado e integral. Además, de acuerdo a este marco normativo, disponemos de un Consejo Nacional de Ciberseguridad, presidido por mí como directora del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro Criptológico Nacional, y cuyo órgano de trabajo permanente es el Departamento de Seguridad Nacional, encuadrado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Este Consejo asiste al Presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la política de seguridad nacional en el ámbito de la ciberseguridad. Este esquema se completa con otros dos elementos: la Comisión Permanente de Ciberseguridad, que facilita la coordinación interministerial a nivel operacional y proporciona la valoración técnica y operativa de los riesgos y amenazas a la ciberseguridad, y otro elemento más, el Foro Nacional de Ciberseguridad, constituido oficialmente el pasado 22 de julio, hace escasamente una semana, y que es un espacio de colaboración público-privada y en el que el CCN ocupa la vicepresidencia. A todos estos elementos se unen las autoridades públicas competentes y los equipos de respuesta a incidentes, los CERT de referencia nacionales, entre los que se encuentra como CERT gubernamental nacional el equipo de respuesta del Centro Criptológico Nacional, con responsabilidad en ciberataques sobre sistemas clasificados y sobre sistemas del sector público y de las empresas y organizaciones de interés estratégico para el país, como les comentaba al principio de mi intervención. Y paso a enumerarles el resto de actores que conforman el marco de gobernanza de la ciberseguridad en España. Empiezo por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red académica y de investigación española y las empresas. A continuación, el Mando Conjunto del Ciberespacio, responsable del planeamiento y la ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones del Ministerio de Defensa. Por otro lado, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, el CNPIC, que está encuadrado en el Ministerio del Interior y que es el órgano responsable del impulso, la coordinación y la supervisión de todas las políticas y actividades relacionadas con la protección de las infraestructuras críticas españolas. Además, en ese mismo ministerio se encuadra la Oficina de Coordinación Cibernética, que se creó en 2015 como canal específico de coordinación y comunicación de los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, los CESIRT. Y por último, también en el marco del Ministerio del Interior y encargados específicamente en este caso de la ciberdelincuencia, contamos con la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y con el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Este es el cuadro de actores que desde sus respectivas competencias y coordinándolas cuando así se requiere, intervienen en la gobernanza de la ciberseguridad en España.
Pues bien, la capacidad de los estados para hacer frente a los retos que plantea la ciberseguridad debe ser un elemento estratégico de primer orden. Y entendemos que así lo han asumido los gobiernos, por cuanto es una cuestión determinante en el complejo panorama geopolítico actual. En nuestro caso, en el caso de España, el desarrollo realizado en estos últimos 20 años en el ámbito de la ciberseguridad nos ha permitido definir un modelo para afrontar a nivel nacional los diferentes desafíos que exige la protección de las redes y sistemas y, por extensión, de su administración, empresas y ciudadanos. Esto a nivel nacional. Y a nivel internacional creo que este es el momento para referirme a la colaboración que desarrollamos con nuestros amigos iberoamericanos y en la que ha jugado y juega un verdadero papel impulsor el acuerdo firmado entre España y el BID en 2017, en virtud del cual el Centro Criptológico Nacional ha intensificado sus esfuerzos por trasladar el modelo español de ciberseguridad. En ese contexto y con ese objetivo, las principales áreas de cooperación emprendidas, algunas de ellas en estrecha y muy directa colaboración con el banco, han sido la transferencia de conocimiento, el apoyo para la identificación y la capacitación de expertos, la difusión de la cultura de ciberseguridad tan importante, el soporte técnico para la gestión de incidentes, la colaboración bajo demanda para garantizar la protección de los sistemas informáticos que sustentan los procesos electorales, el impulso a la coordinación de las empresas, el desarrollo de proyectos piloto en diversos ámbitos o la identificación de tecnologías de ciberseguridad aplicables a las distintas necesidades. Pero pensamos que todavía tenemos cosas que aportar en ciberseguridad a nuestros amigos y socios iberoamericanos y por eso, y como lección aprendida para 2020, estamos abiertos a nuevas iniciativas como son la constitución de un laboratorio forense digital con la transferencia de conocimiento y capacidad asociadas y el proyecto piloto de Ethical Hacking para aportar experiencia basada en las lecciones aprendidas durante la pandemia. En este marco les ofrecemos nuestra colaboración para evaluar la superficie de exposición en entidades relacionadas con el sector salud y las universidades, identificando las vulnerabilidades asociadas a sus servicios y aplicaciones. Para finalizar mi intervención, permítanme una última aportación y es que partiendo de la experiencia acumulada por el CCN desde su constitución en 2004, hemos elaborado un decálogo de recomendaciones susceptibles, si son de utilidad, y orientar la acción de los estados en su respuesta a los desafíos actuales. Esas 10 recomendaciones son las siguientes. Elaborar y aprobar una estrategia de ciberseguridad. Establecer la gobernanza de la ciberseguridad con sus actores y los roles respectivos. Realizar un desarrollo reglamentario posibilista. Crear equipos de respuesta de referencia y centros de operaciones de ciberseguridad. Crear capacidad de detección e implementar sistemas de alerta temprana. Incrementar la capacidad de vigilancia mediante la evaluación conjunta y la cibervigilancia. Impulsar la formación, la capacitación y la búsqueda de talento. Promocionar la cooperación pública-privada, es decir, construir comunidad. Impulsar el intercambio de información, o lo que es lo mismo, y tan importante, generar confianza. Y en décimo lugar, informar, comunicar y promocionar la cultura de ciberseguridad. En resumen, trabajamos con una meta clara y bien definida, que es la de fundamentar la confianza en que los sistemas de información y comunicación prestarán sus servicios y custodiarán la información sin interrupciones y sin que pueda llegar al conocimiento de personas, grupos o actores estatales que obviamente no están autorizados a acceder a ella. No nos olvidemos de que invertir en seguridad es una apuesta de futuro y es invertir precisamente en esa confianza que depositan en nosotros, nuestras administraciones, nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Y no tengo ninguna duda de que esta es una apuesta ganadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paz Esteban. Y quisiera ahora, I welcome Yigal and tell us a little bit about... Ahora quiero extenderle una bienvenida a Yigal y que nos hable de todas las maravillas que están haciendo en Israel. Bienvenido, Yigal. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Paz Esteban. De hecho, durante estas épocas difíciles, la gran alianza que tenemos con el BID y asimismo con el CCN de España
me parece que tenemos un mecanismo que parece disparar rayos láser dentro de las tinieblas y nos brinda mucha luz. Cuando hablamos de estos conceptos de ciberataques y ciberamenazas, al considerar lo que observamos en años recientes o este último año, tuvimos elecciones, tuvimos la pandemia y todo esto se ha acumulado y que todo esto se ha exacerbado. No sé qué es lo que viene por delante. Queda claro que tenemos que seguir adelante e incursionar en la siguiente fase, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir estando preparados. Y algo que nos ocurre aquí en Israel es que no le hemos dado la importancia a la ciberseguridad que amerita. Y lo que hemos aprendido durante la pandemia es que primeramente tuvimos que entender que se trata de una pandemia y no solo de un brote local o una mera epidemia. Cuando hablamos de las amenazas, ahora entendemos que más que nada se trata de una cuestión de tiempo, no si es que algo va a suceder, sino que cuándo va a suceder, en la que alguna entidad, ya sea local, nacional o del sector privado, será acometido por algún tipo de ciberamenaza. No sé si han estado atentos a las noticias. Tuvimos 5 días donde yo no tenía servicio de nuestro proveedor de servicios de telefonía porque fueron victimizados por un ciberataque, un caso de ransomware, y a raíz de eso tuvieron que interrumpir todos los servicios. No sé si pagaron el rescate o si encontraron alguna solución para superar el problema. Pero creo yo que todos tenemos que entender que esta es una amenaza que se debe tomar en serio porque se trata de algo muy severo. Y asimismo, tenemos que tomar medidas focalizadas para darle frente a esta amenaza. Si examinamos los avances publicados por Microsoft tan recientemente como hace 6 meses, desde enero hasta el mes de julio, en muy pocos días se han publicado artículos en las comunicaciones o los diarios nacionales que Microsoft ha sido victimizado también por este tipo de ciberataque, al igual que otros protagonistas. Ahora, en este caso, al igual que cualquier otra situación involucrando a una agencia de gobierno responsable, hemos tratado de monitorear y examinar las nuevas vulnerabilidades que se explotan y que asimismo se publican. Pero más allá de lo que se ha publicado, consideramos que hay muchas cosas que no se han publicado y que siguen siendo vulnerables. Y es ahí donde sentimos más inquietudes. Sabemos que a nivel superficial podemos adivinar lo que existe detrás del telón, pero aún no sabemos qué puede suceder dentro de un par de semanas o un par de meses o qué sé yo. Y a pesar de todo eso, también tenemos el tema de la pandemia. Nosotros al ingresar a este periodo de la pandemia, pues al igual que los demás países, tuvimos muchos problemas en Israel, pero tuvimos que primeramente responder a los temas prioritarios. En el caso de todo mundo, pues el sistema de salud. En Israel tenemos un sistema de salud muy bueno, que nos ha mantenido saludables y vivos hasta el momento, pero debido a que es un sistema altamente digitalizado, asimismo es muy vulnerable a estos ciberataques. Y hemos visto que a nivel global, en Israel, en la República Checa, ha habido cada vez más ciberataques dirigidos a los sectores de salud en estos países. Y en la medida que cientos de millones de niños y estudiantes fueron enviados a casa de sus escuelas y universidades, etcétera, muchos de ellos encontraron como un respiro los juegos y otros decidieron incursionar en el hacking o la actividad de hackeo.
y estamos viendo cada vez más ataques durante los últimos meses y esto sigue ocurriendo. ¿Y cómo se puede preparar Israel para estos problemas? Nosotros, nuestra comisión y nuestra estructura tiene ya 2 años en esta estructura actual. Lo habíamos intentado de otras maneras, pero desde enero de 2018 nos hemos centrado en este modelo. Y lo primero que hay que entender, y es algo muy importante, creo yo, es ante quién respondemos. Y otros modelos de éxito en el mundo nos muestran que esta comisión cibernética debe ser lo más autónoma posible y responda al nivel más alto del gobierno posible. En Israel es ante el primer ministro y vemos entonces desde ese alto nivel todos los temas de seguridad nacional, de economía, temas civiles, otros procesos legislativos, desde esa perspectiva. Y de esa manera vemos cómo podemos incluir la seguridad por diseño ya en cuanto a temas de políticas de seguridad nacional, programas, etcétera. Además, mis predecesores prepararon la estrategia y el diseño de cómo se realizaría esto. Nosotros pusimos en práctica en los últimos 3 años y medio a 4 años las capacidades operativas de manera que pudiéramos entender los incidentes o las sospechas de incidentes, nosotros mismos tratar esos temas, abordarlos desde la detección, desde las etapas iniciales de una sospecha hasta ya el punto final en que se neutraliza el problema, se elimina y se elimina el daño sin necesitar de otras entidades. Y nuestra misión no es impedir los ataques, esa sería una misión imposible. Nuestra misión es impedir el daño crítico por este tipo de ataques. Y es una gran diferencia, quizás sutil, pero importante, porque los ataques van a ocurrir y va a haber más. Nosotros estamos en el negocio de la gestión del riesgo. Entonces, a nivel nacional buscamos que todo lo que sea esencial, como mencionó España, y todo está ya más digitalizado, más moderno. En este contexto, todos esos procesos críticos, ahora digitalizados, es necesario protegerlos y ver si podemos diseñar a la medida todas las normas de seguridad, todo el proceso, de manera que evitemos el daño por diseño de nuestro sistema de seguridad. A veces vemos que para asegurarnos de estar más seguros, nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos infligimos más daño que el daño posible que, según las estadísticas, nos podrían haber causado los ataques. Entonces, centrarnos en este tipo de estrategia, de reducir al mínimo el posible daño y no el número de ataques o la publicidad de dichos ataques, es importante. El tema de los periodistas, de los periódicos, simplemente hay que instruirlos y saber que asegurarnos de que entiendan de que no hay que emocionarse demasiado con algunos ataques. A veces no es agradable, pero no debe ser algo que nos alarme en muchos casos. Y hay otros temas quizás que parezcan obvios. La definición, el acceso no autorizado a redes de computadoras o a las computadoras en sí. Esos serían los ciberataques. Aún mi reloj es un tipo de computadora, de ordenador. Pero una vez que los delincuentes obtienen ese acceso no autorizado, pueden hacer lo que quieran, espiar, robar datos, modificar datos, o utilizarlos como en los delitos financieros, pueden ocasionar daños físicos,
como en ciertos sistemas industriales y otros. Entonces definimos a qué nos referimos. Y no solo definir, sino entender todos los demás problemas conexos, distintas operaciones, pedofilia, botnets, redes de robots que tratan de manipular elecciones en otros países. No es solo el acceso no autorizado, es todo lo demás que está conectado a ello. Creo que en Israel hay algo singular que hacemos, es que definimos las TIC cibernéticas versus las que no son cibernéticas. Es decir, no solo es lo que llamamos tradicionalmente cibernético, esto ya tiene 12 años, sino que estamos hablando también de lo que llamamos la guerra electrónica. Por ejemplo, la manipulación de servicios GPS o de la inteligencia artificial. Aquí hay amenazas que debemos estudiar más cuidadosamente y prestarle más atención. Y otros temas que son TICs versus TICs, pero hay muchas más amenazas que se ciernen sobre nosotros. Quizás ya al margen de lo que es, tradicionalmente consideramos las TICs tradicionales o convencionales. Bueno, ya les he contado un poco de cómo trabajamos y cuál es nuestra estrategia. Desde 2012, nuestra estrategia la vamos modificando, revisando. No hemos visto razón para modificar los fundamentos, que son de tres pilares. Primero, la fortaleza, el tener un sistema robusto. Yo en años anteriores he explicado la similitud entre la seguridad y los temas más biológicos de pandemias. La COVID ahora ya significa que no tengo que explicar la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Ahora todos entendemos ese primer nivel de fortaleza, de robustez, significa que reducimos la superficie de exposición. Así es como nos mantenemos a 2 metros de distancia unos de los otros. También la infraestructura crítica. Aquí hay que asegurarse de que los virus, en este caso informáticos, no logren acceder a donde no queremos que lleguen. Pero nos damos cuenta de que con eso no basta. Y entonces, en algún momento hay que pasar al segundo nivel, que es la resiliencia. ¿Cómo detectar lo antes posible ese ataque, identificar los elementos infectados y encargarse de cerrar eso, contenerlo y cerrar otras brechas por donde puedan penetrar quienes nos atacan y asegurarnos de que no puedan volver a entrar por ahí? El tercer nivel, aquí apartándonos ya de la analogía de las pandemias biológicas, tenemos que acordarnos que no tiene que ver con computadoras versus computadoras, son personas que están tratando de hacernos daño por motivos financieros, de seguridad nacional o vandalismo simplemente. En todo caso, hay que prestar atención a esta dimensión. Entonces, esto no es parte de mi dirección. No es parte de nuestras competencias. Tenemos socios como las personas que trabajan con la doctora Esteban. Nos tratamos con ellos o con la policía. Entonces, somos una entidad de seguridad nacional, pero no en el sentido común. Somos más abiertos, no somos fuerzas del orden público, no presentamos acusaciones contra los delincuentes. Sencillamente aplicamos la inteligencia de todo tipo y herramientas de detección para gestionar el riesgo y asegurarnos de que los daños no logren afectarnos y podamos mantener a los que quisieran atacarnos alejados de nuestros recursos más preciados. Muchas gracias. España, sin duda, es reconocida hoy en día por la adopción de tecnologías digitales en el marco de la Unión Europea y se coloca en la segunda posición de servicios públicos digitales justamente en la economía digital DESI.
Cuéntenos un poco qué políticas de ciberseguridad están aplicando para proteger justamente todos esos avances digitales que España está realizando. Sí, presidente. Como he desarrollado durante mi presentación, creo honestamente que España ha sido pionera en otorgar a la ciberseguridad la importancia que requiere y en adoptar políticas para hacer frente a los enormes desafíos que supone la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el marco normativo que hemos elaborado, que hemos compilado en España, es un buen ejemplo para ello. También me he referido antes a las dos estrategias de ciberseguridad nacional elaboradas en España. Estas estrategias se encuadran y son coherentes con las sucesivas estrategias de seguridad nacional de las que se derivan y nos han permitido fijar los objetivos generales y específicos de la ciberseguridad, trazando las líneas de acción y las medidas necesarias para incrementarlas. En ambas estrategias ha primado el establecimiento de un modelo de ciberseguridad integrado en cuya cúspide se sitúa el gobierno y que garantiza la coordinación de todas las administraciones públicas y de estas con el sector privado y con los ciudadanos. Este modelo integrado nos sirve también en el plano internacional para canalizar las iniciativas y la confluencia de esfuerzos con nuestros aliados en defensa del ciberespacio. Pero como en toda actividad en la que se desarrollan interacciones, se necesitan normas de gobernanza que regulen el comportamiento de los sujetos que en ella intervienen y sus roles respectivos. Unas normas que no solo regulen los derechos y los deberes, sino que además actúen como catalizadoras del sector y favorezcan la creación, el crecimiento y el fortalecimiento de la actividad. Por ello, dado que los avances digitales necesitan como condición sine qua non unas adecuadas medidas organizativas y técnicas de seguridad, en 2010 y como resultado del trabajo de nuestro Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital se aprobó el Esquema Nacional de Ciberseguridad, el ENS, al que antes me he referido. El esquema ofrece un planteamiento común de principios, requisitos, medidas y mecanismos de conformidad para la seguridad, adaptado a las necesidades y requisitos del sector público, un sector que en nuestro país alcanza a más de 30.000 entidades, contando las administraciones públicas, tanto central, autonómica y local, como el sector público institucional. Es decir, con el Esquema Nacional de Seguridad nos dirigimos a un espectro grande de organizaciones y de entidades. El ENS se ha convertido en sus 10 años de vigencia en la principal herramienta para fortalecer la ciberseguridad en el sector público español y en un elemento único entre los países de nuestro entorno. Ahora, y en un ambiente tan cambiante como este en el que vivimos, nos encontramos en una fase de revisión del esquema con el fin de adaptarlo a las nuevas normativas y de facilitar una mejor respuesta a las tendencias y necesidades de ciberseguridad, para facilitar las vulnerabilidades y para promover la defensa activa. Este marco normativo, que es el que define nuestro esquema por el que el presidente me preguntaba, ha permitido al Estado español llegar a un nivel de madurez en el que se han identificado los ámbitos competenciales de los diferentes actores que antes enumeré y que son los que están presentes en el panorama de la ciberseguridad nacional sin que se produzcan duplicidades. De esta forma, la cooperación y gobernanza entre los distintos actores de la ciberseguridad en España ha permitido forjar una visión y una comprensión comunes de los retos a afrontar y de los caminos a emprender. A todo ello ha contribuido de manera determinante la transposición de la Directiva de la Unión Europea, emitida en 2016 por el Parlamento y el Consejo Europeos. Es la que llamamos la Directiva NIS, una directiva que recoge las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y los sistemas de información de la Unión Europea. Su transposición a nuestro reglamento jurídico ha permitido identificar a los operadores de servicios esenciales, establecer medidas de seguridad y determinar las autoridades competentes y los equipos de respuesta a incidentes de referencia asociados. Este es el esquema que yo quería trasladarles en respuesta a su cuestión, presidente. Muchísimas gracias, doctora Paz. Uno de los aspectos más interesantes en torno a la ciberseguridad la vi en Israel en un par de visitas.
una gran actividad comercial que se ha desarrollado en torno a ello. Hay unas 500 empresas hoy en día que exportan más de 5 mil millones de dólares de estos servicios todos los años. ¿Cómo se desarrolla una industria así? ¿Qué apoyo recibe o cómo se le fomenta por parte del gobierno israelí? Pues la pregunta es un poco complicada. Todos creemos en las alianzas público-privadas y en la ciberseguridad. La mayoría de estas empresas, si no todas, fueron fundadas a partir de una idea, quizás soldados en las unidades de seguridad. Y una vez que fueron parte de los esfuerzos de seguridad nacional de Israel, terminaron su servicio militar y salieron al mercado y vieron que podían aprovechar la experiencia que ya tenían para el beneficio nacional y para su propio beneficio. Y necesitan aprobaciones, por supuesto, para traducir lo que han acumulado desde el aspecto de la seguridad nacional al aspecto comercial y les ayudamos con ello. Pero creemos en las alianzas. Un ejemplo de esto puede verse en esta etapa de la COVID-19. La primera vez que el gobierno israelí tuvo que cerrarlo todo, pero necesitamos, por supuesto, mantener abiertos ciertos procesos y negocios críticos y esenciales. Los mercados, los supermercados, estaba el ministerio competente a cargo. Nosotros del sector de informática tenía que seguir operativo para mantener seguro al país porque ellos brindan la mayoría de estos servicios al público. Así es que teníamos que asegurarnos de que pudieran seguir funcionando, por lo que eliminamos obstáculos, les sentamos las bases para que ellos pudieran operar con la mayor libertad posible. Y esto también a nivel internacional. Cuando vemos a nuestros colegas y amigos en América Latina y en todas partes del mundo y vemos que necesitan soluciones rápidas y buenas de ciberseguridad, en Israel todos nos conocemos a todos los demás, aún más que en otras comunidades, en la comunidad de la ciberseguridad. Entonces vemos cómo podemos aunar esfuerzos, formar un buen equipo, y la ciberseguridad tiene que ver con el trabajo en equipo siempre. Y buscamos vincular al equipo correcto con el problema que podía solucionar, y eso es lo que hacemos bien en Israel porque dependemos los unos de los otros. De ello dependen nuestras vidas. Mencionó usted la industria israelí, sí. De hecho, son unas 600 empresas aún ahora con la pandemia de COVID. Y las cifras de 2019, 6,5 mil millones de dólares de exportaciones en este sector de la ciberseguridad israelí. Y buscamos aún mejorar estas cifras. Creemos que no solo es bueno para los negocios, también es bueno para las relaciones diplomáticas, para las alianzas, que todos nos encontremos en situaciones de mayor seguridad, y creemos que las soluciones israelíes pueden competir muy bien con estas soluciones. El gobierno israelí solo debe asegurarse de que no haya obstáculos ni problemas que se interpongan en ese éxito. Muchas gracias. Igual. Doctora Paz, una cuestión. Cuando uno mira los orígenes de los ciberataques, de lo que por lo menos uno ve, fundamentalmente han sido en países desarrollados, pero empiezan a darse mucho más en países emergentes. ¿Usted cómo ve, digamos, ustedes obviamente con lo que tienen, están monitoreando no solamente lo que pasa en España, los ataques que llegan a España, sino a otras partes del mundo? ¿Cómo está viendo esa evolución? Está muted, doctora. Ahora sí. No, es que no hemos oído la pregunta. Nos hemos... Ah, ok. Muy bien. Le repito, doctora. Le decía que cuando uno observa los números de ataques de ciberseguridad, típicamente pasan en países desarrollados.
pero cada vez más se ve que empiezan a pasar en otros países. Como ustedes, me imagino, hacen un seguimiento a los ataques que se hacen dentro de España y desde el mundo hacia España. ¿Cómo están viendo esa evolución de ataques de ciberseguridad? Recuperando un poco la introducción que hice en mi intervención, efectivamente la pandemia nos ha puesto de manifiesto un incremento, como decía, cuantitativo de los ciberataques, pero también cualitativo en cuanto a esa gravedad de las ciberagresiones que se están produciendo. Efectivamente, no solo en los países desarrollados se ha producido ese incremento, sino que también ha afectado, como usted decía, presidente, a países que no tienen un tan alto nivel de desarrollo. Esto es, pues como siempre, en la mente de los ciberagresores, una cuestión de oportunidad. Donde están mejores protegidos los sistemas es en países más desarrollados, y donde puede haber más facilidad para acceder a información es en los países que tienen un menor nivel de seguridad en la protección de sus redes. Estas cuestiones son evidentemente aprovechadas por quienes nos atacan, que además tienen unos objetivos, como comentaba en un principio, que tienen mucho que ver con las estrategias híbridas. No se trata solamente de robar información, de hacerse con patrimonio tecnológico, industrial o económico de los países, sino además de tener oportunidades, en el caso me estoy refiriendo a los actores estatales, de tener oportunidades para reforzar sus posiciones y conseguir los objetivos de tipo político o estratégico que tienen planteados. Esta es una de las características que hemos visto a lo largo de estos meses, afianzarse respecto a lo que ya habíamos observado en los meses anteriores. Pero ahora se han hecho muy claras, y esa utilización de estrategias híbridas, entre las que están los ciberataques, muy conectados además durante estos meses de pandemia con la desinformación, se han puesto claramente de manifiesto, presidente. Muchísimas gracias, doctora Paz. Giga, one last question, because I'm mindful. Una última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Hace poco vi que los sistemas de sanidad urbana y obras sanitarias están siendo afectados por los ciberataques. Obviamente esto crea caos en donde ocurra. ¿Cómo están enfrentando este problema? Pues eso es cierto. Desde finales de abril hemos observado que llegó una nueva era. Hemos entrado en una nueva etapa y vemos lo que se atribuye por parte de periodistas estadounidenses a Irán, una nueva era de ataques dirigidos directamente a operaciones humanitarias básicas como suministro de agua y sistemas de alcantarillado y otros. Pero le recuerdo que nuestra tarea es minimizar o eliminar el daño o impedir el daño, no impedir los ataques en sí. Entonces los ataques sí han ocurrido, pero solo lograron tocar, digamos, la superficie, arañar un poco la superficie. No llegaron a los sistemas críticos, los cuales se encuentran intactos. Y la manera de lograr este nivel de protección es mediante las alianzas y el trabajo en equipo. Entonces, tenemos una filosofía. Somos una entidad bastante grande, pero no nos gusta hacerlo todos solos. Nos gusta la palabra reglamentación y normatividad. Entonces, la autoridad de obras sanitarias, y no ahora, sino hace un par de años, y nosotros trabajamos juntos, los ayudamos igual que ayudamos a los demás reguladores que existen, energía, transporte y otros, les ayudamos a crear su pequeña oficina de seguridad cibernética dentro de sus ministerios, de manera que fueran autónomos,
fueran responsables ellos de su seguridad. Les dimos una orientación, inteligencia, toda la ayuda que necesitaban, incluso un espacio físico en nuestras instalaciones. Y espero que puedan venir cuando se pueda hacer. Están invitados a visitarnos en Israel y visiten el oasis que tenemos en el desierto. Y les dimos todo lo necesario para que pudieran hacer lo que tenían que hacer para asegurarse de que fluyera el agua, agua limpia y constante. En el caso de un ataque grave, también nosotros entraríamos en las trincheras y les ayudaríamos con nuestras herramientas especiales a mitigar ese daño. Pero ya teníamos como soporte unas unidades de seguridad cibernética ya internas que sabían mejor los detalles de lo que estaba ocurriendo que nosotros que trabajamos a nivel nacional. Muchas gracias, Igal. Acerca de cuál es el mejor camino de proteger sus políticas de ciberseguridad. En el caso de España, además de contar con una estrategia nacional de ciberseguridad, el éxito, si me permiten utilizar el término de nuestro modelo, ha venido dado por disponer de un desarrollo reglamentario posibilista. En concreto, el Esquema Nacional de Seguridad que antes he mencionado y que desde el primer momento ha perseguido facilitar una mejor respuesta a las tendencias en ciberseguridad, reducir vulnerabilidades y promover la vigilancia continua. Es importante utilizar la tecnología, los servicios en la nube, los dispositivos culturales, celulares, las sedes electrónicas, pero el reto está en hacerlo de una manera ordenada, permitiendo establecer hojas de ruta que cuenten con el compromiso expreso de los diferentes actores, es decir, fabricantes, entidades, usuarios, etc., tratando de acompasar la exigencia de las medidas a implementar con el esfuerzo económico y de recursos requerido y buscando siempre la proporcionalidad entre los medios empleados y el nivel de seguridad demandado. En esta aproximación, el mandato esencial es promover la confianza de los ciudadanos en la utilización de los medios electrónicos, al tiempo que se promueve su uso de una manera segura, de forma que la superficie de exposición a la ciberamenaza sea medible, sea controlada y esté adaptada al ecosistema en cuestión, es decir, al sector público, a las infraestructuras críticas, a los centros de investigación, a las universidades, al sector salud, etc. En definitiva, lo que consideramos que debemos aplicar es sentido común, es decir, ser capaces de medir la seguridad. Ya que si medimos, podemos gestionar. Y si gestionamos, avanzamos, buscando un equilibrio entre las capacidades y funcionalidades que nos brinda la tecnología y un empleo seguro de la misma. Por poner un ejemplo, en España estamos desarrollando proyectos de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad para entidades locales e infraestructuras científicas y técnicas. Estos proyectos consisten en planes de adecuación y certificación al Esquema Nacional de Seguridad, implementación de la seguridad gestionada a través de centros de operaciones de ciberseguridad virtuales y planes de formación y concienciación. En otras palabras, no solo promovemos la implementación de seguridad a través de los centros de operaciones de ciberseguridad, sino que lo hacemos de una manera ordenada, es decir, a través de los procedimientos de seguridad mediante el Esquema Nacional de Seguridad, sin olvidarnos de las personas, es decir, poniendo en marcha planes de formación y concienciación. Estas serían las recomendaciones que desde el CNI me permito aportar a nuestros estados amigos de América Latina y el Caribe para fortalecer sus políticas de ciberseguridad y que se resumen en lo siguiente: hagan que la ciberseguridad sea posible sin plantearse lo que en una expresión muy española es arcos de iglesia, sin plantearse arcos de iglesia, grandes metas. Estableciendo hojas de ruta posibilistas que permitan una evolución continua de la seguridad y que generen la confianza suficiente para seguir creciendo y avanzando desde los tres pilares que son esenciales: el procedimental, el tecnológico y el de la capacitación. Muchísimas gracias, doctora, y quisiera igualmente agradecer a Yigal
Y quiero recordarles a todos quienes nos acompañan justamente el día de mañana, el BID de la mano con la OEA, vamos a lanzar un estudio acerca de la situación de ciberseguridad en los países de América Latina y el Caribe. Y justamente los datos lo que nos muestran es que a nuestros países les queda todavía mucho camino por recorrer. Y quisiera simplemente, para estos efectos, compartir un dato con ustedes. Solamente 7 países de los 32 países que estudiamos tienen un plan de protección de infraestructura crítica. De nuevo, muchas gracias a Yigal y a la doctora Paz por acompañarnos en el día de hoy, por el apoyo técnico y financiero que nos han venido brindando. Sigamos trabajando juntos para que, de la mano de ustedes, con las buenas experiencias que han podido desarrollar, podamos así apoyar los países de nuestra región. Y también agradecerle especialmente a Nuria por compartir también las medidas de ciberseguridad que ha venido realizando y ha permitido este teletrabajo que estamos haciendo en el BID con real tranquilidad y con muchísimo éxito. De nuevo, muchas gracias a todos y muy buenas tardes.